China lanzó la sonda espacial Chang'e 4 que llevará a cabo una histórica misión en la Luna. Estudiará su lado oscuro. El video de este lanzamiento ha sido publicado en Twitter por la agencia china Xinhua. El objetivo de la misión es llevar un rover que aterrizará en la Luna en enero del 2019 en el cráter Von Karman, que tiene una edad de 3.900 millones de años, y realizará una serie de experimentos. El director ejecutivo del proyecto Chang'e 4, Zhang He, comunicó que los datos recopilados por el vehículo espacial enriquecerán el entendimiento acerca de la Luna y el universo en general. El aterrizaje suave y la exploración del lado lejano, que nunca han sido realizados antes, permitirán recopilar información de primera mano sobre el terreno y las sustancias que componen el suelo lunar, así como otros datos de valor científico, declaró Zhang He, citado por Xinhua. Según el viceadministrador de la Administración Espacial Nacional China, Wu Yanhua, China busca convertirse en 2030 en una de las tres potencias aeroespaciales más grandes del mundo. Para conseguir su objetivo, China asigna anualmente 8.000 millones de dólares para su programa espacial, lo que le permite posicionarse en el segundo lugar después de Estados Unidos en la lista de países que hacen las mayores aportaciones para el desarrollo de sus programas espaciales, informa Bloomberg. La URSS fue el primer país del mundo que arrojó la luz sobre el lado oscuro de la Luna cuando captó las primeras imágenes de su superficie en 1959. Estas fotos revelaron que esta parte del satélite terrestre tenía un relieve montañoso y escarpado diferente al lado que todos conocemos.